Hola, buenos días. ¿Dónde estoy? Estoy en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. ¿Ves esto? Es una presa llamada Entre Peñas. Bonita. Esto es algo raro. Se llama Castillejo. Esta presa surgió para proporcionar energía eléctrica a Madrid. No solo está esta presa, hay otra. Estas dos presas brindan electricidad a Madrid. Esta es Entre Peñas. Luego os enseñaré la otra. Esta presa proporciona energía eléctrica a todo Madrid. Y aquí está el Castillejo. Está abandonado. Es una lástima que esté abandonado, con grafitis y botellas por el suelo. Ya. Ahí están los grafitis. ¿Veis esto? Es un embalse llamado Entre Peñas. Hay muy poca agua. Muy poca agua. Está solamente al 16% de su capacidad. Si estuviese al 100% estaría lleno. Todos estos pueblos están muy molestos por el trasvase. El trasvase consiste en transportar el agua. Es por eso que se ha reducido mucho la cantidad de agua, lo que ha provocado el malestar en toda la gente de esta zona. Actualmente solo queda el 16%. Este es el río Tajo, que nace en Teruel, concretamente en Albarracín. La presa que os enseñé se encuentra en su curso. El final del trayecto del río Tajo está en Lisboa, Portugal. Este deporte se llama vía ferrata, para quienes queráis venir. Se llama la boca del infierno. Mirad. Antes os conté algo sobre la protesta de estos pueblos por el trasvase Tajo Segura. Lo que piden es parar el trasvase porque queda muy poca agua. Dicen que había 100 barcos y ahora solo quedan 50. Os lo enseño. Esto es un mirador. Ahí hay otro mirador que está cerca. Vamos a ir. Este es su nombre. Quedan muy pocos barcos. No solo existe este, sino que hay muchos más. A ver si los encuentro y os lo voy enseñando. Pone ya basta. Stop al trasvase. En señal de protesta. Hay más. A ver si encuentro.
Esta es la misma presa. La gente de estos pueblos no está en contra del trasvase, sino que está en contra del trasvase abusivo. No están de acuerdo. Solo cuando es necesario para beber y regar. Es muy abusivo. El nivel del agua se ha reducido hasta quedarse en el 16% de su capacidad. Es hermoso. Es un embalse y esta presa fue construida en los años 50 para brindar electricidad a Madrid y cubrir esa necesidad. Dicen que hace años se inauguró un restaurante llamado Playa Restaurante Pino. El dueño de este restaurante lleva muchos años trabajando y conoce muy bien la historia del entorno. Cuenta que había muchísima gente, como si fuera Benidorm, y había muy buen ambiente. También dice que los barcos llegaban casi a su restaurante, y estaba muy bien. Y había unos ventanales grandes desde donde se podía contemplar el agua, pero ahora todo ha cambiado. Ya no se puede llegar en barco como antes. Hay que caminar para llegar a su restaurante. Tampoco se puede observar desde dichos ventanales, como en aquellos años. Dice que si continuase el trasvase, quedaría al borde de la desaparición. Se llama Mar de Castilla, porque es tan caudaloso que parece el mar, con 45 kilómetros. Además, tiene un aspecto azulado. Es por eso que lo llaman Mar de Castilla. Es una muralla en ruinas. Se trataba de una ciudad romana. La muralla tiene un total de casi 3 kilómetros. No son líneas rectas, sino irregulares. Proseguimos a pie, ya que no me permite acceder en coche. Se llama Domus. Viviendas construidas sobre la colina. Construidas sobre el desnivel para disfrutar la panorámica. Así las diseñaron. Por esta zona son viviendas y más allá son termales. Aquí apenas da el sol, lo que propicia que se forme escarcha. Es un patio abierto. Ahí están las columnas romanas, que son muy típicas. Fuera están las viviendas.
Esto es el foro. ¿En qué consiste? Mirad. Es similar al ayuntamiento. Era un sitio importante donde se trataban los asuntos políticos, comerciales. También tiene carácter religioso. Es un sitio importante llamado foro. Concretamente se llama Erkavika. Se trata de una ciudad celtíbera posteriormente invadida por los romanos. Dicen que por esta zona hay un campamento militar. Ya no es posible verlo porque está inundado. Por la construcción de la presa se originó la inundación. Está cerca, pero no sé dónde exactamente. Durante los siglos I y II estaban en su plenitud. Y a partir del siglo III, la ciudad fue sufriendo un lento declive. Provocó su definitivo abandono entre los siglos IV y V. En los concilios de Toledo se asignó este sitio como sede episcopal. Posteriormente se trasladó a Cuenca. Quedó abandonado hasta el día de hoy. Ahora es visitado por turistas. Es una ermita situada al lado del embalse llamado Buendía. Es un nombre gracioso. Y aquí hay una ermita. Porque esto era un pueblo llamado Santa María de Pollos. Actualmente desaparecido debido a la inundación. El pueblo está bajo el agua en aquel embalse. Ya no es posible verlo. ¿Por qué se ha inundado? Pues como ya os expliqué, por la construcción de la presa en 1950. 2 años después desapareció el pueblo. Los últimos habitantes fueron 100 personas. Tuvieron que desplazarlas a otros sitios. Por ejemplo, al pueblo de Cuenca llamado Paredes, donde se trasladaron 50 familias. Otras 50 familias fueron a San Bernardo de Valladolid. Otras 5 a Guma y las 5 restantes a otro sitio. Un total de 110 familias desaparecidas. Las propiedades de estas familias fueron reclamadas. Todo esto fue a causa de la construcción de la presa. No sé si les han llegado a pagar o no. Es una ermita para recordar al pueblo desaparecido, bajo el agua en ese embalse. Allí está el embalse de Buendía. Otro gráfico que nos suministra datos precisos. Viendo poco a poco tragado por las aguas. En compensación surge este otro poblado nuevo y riente en las campiñas donde las fuentes inscriben su nota de frescor entre jardines floridos junto a las viviendas. En el interior hay una virgen. La Virgen de la Soterránea. La Virgen del Carmen, por ejemplo, es la de la pesca y el puerto. Sería lo mismo, pero en este caso subterráneo. En el año 2012 se conmemoró el 60 aniversario y asistieron las familias y los hijos.
200 personas que son familiares, hijos y amistades, en recuerdo del pueblo desaparecido. Celebra cada año el cuarto domingo de septiembre. Curioso. Ahora nos vamos al pueblo Buendía. Me hace gracia el nombre. Está a unos 15 kilómetros. Vamos. Ya estoy aquí, en Buendía. Es un pueblo pequeño. Ahí está la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, del siglo XV o XVI. Lo más curioso es que tiene 1000 metros cuadrados, o sea, 1 kilómetro cuadrado. Luego lo vemos porque parece que es mucho. Ahí está el ayuntamiento. Esta es la Plaza de la Constitución. Es el ayuntamiento, de 2 plantas, porticada la planta baja. Vamos a echar un vistazo a esta iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Ahí está el cartel informativo y coincide en lo de los 1000 metros cuadrados. Aproximadamente 1000 metros cuadrados. Ahí está enterrado el primer conde de Buendía. Pedro Acuña está enterrado ahí. Vamos a echar un vistazo. ¿Ves esto? Es la falange, con las flechas hacia arriba y hacia abajo. Es su símbolo. Primo de Rivera, ya sabéis. No entiendo por qué está colocado ahí. Después de la conquista de los reyes católicos, quiso aumentar la población y otorgó la carta de privilegio Pedro Acuña, primer conde, está enterrado ahí. Es el Museo del Carro. Es un museo de auténticos carros originales que se han conservado durante muchos años, desde la época visigoda hasta el día de hoy. Los carros están almacenados ahí. Algunos carros los ha comprado el ayuntamiento y otros los ha donado la gente del pueblo y los han almacenado ahí. Ahí se almacenan los carros originales. Ahora está cerrado y van a abrir esta tarde, pero me temo que tengo que ir a otro sitio. La verdad es que está muy bien, pero no voy a poder entrar. Os muestro esto. Quienes queráis venir podéis verlo. También es la Casa de Cultura. Tiene 2 funciones, esa y la del Museo del Carro. También habla del Pósito. Dicen que era un almacén. O sea, un depósito de grano. Donde pagaban un impuesto a la iglesia, el llamado diezmo. Significa que el pueblo tenía que pagar un 10% de impuesto a la iglesia en aquella época. También llamada tercia. Es el Museo del Carro y está cerrado. Os muestro alrededor. Pues nada más, está cerrado, así que otro día será.
Hablando del Museo del Carro, los del pueblo restauraron los carros antes de regalárselos al ayuntamiento. Y se encargaron de estos carros. Quien los restauró fue la gente del pueblo. Este museo se abre al público. Es un museo de la botica. La dueña se llama Asunción, ya fallecida. Se preparaban medicamentos que no ofrecían las farmacias. Se dedicaba a hacer los medicamentos para venderlos en aquella época. Es famosa. Está cerrado, permanentemente cerrado. Se encargó de ella el obispo y la mantiene cerrada. Es una lástima. Esta tienda se donó a la iglesia y el obispo decidió cerrarla. Una pena. En este pueblo, Buendía, se llevan mucho los escudos de familia en la entrada principal de la casa. Os enseño este ejemplo. Un ejemplo de muchos en este pueblo. Es una muralla del siglo XV, construida con piedra de cal y canto en sillares. Había 5 puertas que dan a la entrada del pueblo. Actualmente han desaparecido 2. Ahora hay 3. Esta es una de ellas. Por ahí están las otras 2. Solo os voy a enseñar esta. Esta muralla fue construida en la época del primer conde Pedro, que está enterrado ahí, en la iglesia. Esta parte de la torre parece estar rota. Para evitar su derrumbe se colocó esta parte. Aunque visiblemente queda un poco feo, es necesario. Ya hemos terminado en este pueblo. Buen día. Ahora queremos ir a la Ruta de las Caras, que está muy bien. Vámonos. Dicen que hay muchas rejas del siglo XV, que son hermosas y auténticas y originales. Hay muchas más rejas del siglo XVI y XVII y posteriores. Ya hemos terminado en este pueblo. Me he acordado de una cosa y aprovecho para contaros algo sobre la toponimia de Buendía. Antiguamente no se llamaba así. Se llamaba Fuente Sauco. Os explico brevemente el porqué de este cambio. En aquella época llegaron aquí las tropas cristianas. Tuvieron que enfrentarse con los moros. Estuvieron aquí. Y siendo más numerosas las huestes moras, viendo el capitán cristiano próxima a la derrota, se encomendó a la Virgen para que les brindase la victoria. Lucharon y finalmente la victoria cayó sobre el bando cristiano. El capitán dio las gracias a la Virgen y se dirigió a sus soldados diciéndoles: soldados, buen día hemos echado hoy. Desde entonces cambió el nombre de Fuente Sauco a Buen Día. Y este es el motivo por el que ha llegado hasta el día de hoy. Existe todavía un manantial, que no sé dónde está, llamado Fuente del Sauco. Ya nos vamos a por el coche.
Es el comienzo de la ruta de las caras. Son piedras talladas a las que se les ha dado formas. Existen 18 formas a través de la ruta de senderismo, con un tiempo aproximado de una hora y media. Hay caminos que varían el tiempo de caminata, pero lo normal sería una hora y media. Como siempre os voy enseñando. Vamos. Ahí indica cuándo lo hicieron. No es que todo lo hicieran el mismo día, lo iban haciendo poco a poco. Primero lo hicieron dos artistas. Existen 18 piedras talladas. La ruta empieza por ahí. Se puede dar la vuelta o no, como queráis. Casi tiene 1,5 metros de altura. Se llama Moneda de la Vida. Representa el origen del cosmos y de la vida. Tiene forma circular. Una cruz que es el símbolo de los templarios, que son los que llevan esta cruz roja, los jinetes caballeros. También llevan escudos con una cruz roja. Es un ejército en defensa del cristianismo. Os enseño alguna imagen de esos caballeros para que los veáis. Son templarios. Ahí hay otro. Es Buda. Se llama Maitreya. Más de 3 metros. Es la monja. Es una piedra tallada. Es arte de arcilla. Una caminata suave, no tiene fuertes desniveles, es un paseo. Los árboles son pinos carrasco, son altos. Esta piedra es arenisca, el mismo tipo de piedra que usaron en Egipto en la época faraónica. Están talladas. Lo hicieron dos artistas, Jorge y Eulogio, autores de estas piedras. Mirad. Son dos autores importantes que tallaron aquí. Como veis, es una buena caminata. Se trata de senderismo con la naturaleza y el misterio. Un día perfecto para pasarlo bien. Se inauguró en el año 1992 y se fue tallando poco a poco. Ya van 18 caras. Con la caminata de una hora y media sería suficiente. Ahí está el embalse de Buendía. La
Las caras talladas tienen diferentes metros de altura, de 1 metro hasta 8 metros. Ahí está la calavera. Vamos a echar un vistazo. Vamos para que te hago aquí una foto, me voy para allá. La calavera de la muerte. Dicen que representa entre la vida y la muerte. Dicen que está puesta con la mirada arriba, hacia el sol. Aunque personalmente veo que no está bien enfocada. Supongo que dependerá de la hora. También dicen que con su mirada va enfocando a todas las caras y al sol. Es hermoso. Son varias caras. Lo hicieron dos artistas para romper con los museos tradicionales de las ciudades. Deseaban romper la rutina y mezclar el arte con la naturaleza. Así surgió esta originalidad. Ya hemos terminado. Acabo de acordarme que lo hicieron durante 8 años. Es bastante. También lo hicieron otros artistas por su cuenta, en caras más pequeñas. Los dos autores son los más destacables. También me he acordado del pueblo de Buendía. Hacía años se llamaba Fuente Sauco. ¿Os acordáis de por qué lo cambiaron? No hay nada escrito sobre esto, pero todos los buendieros conocen esta historia. Vamos a ver otro sitio. ¿Ves esto? Es un castillo llamado Zorita de los Canes. Ahí, en la colina, está el pueblo. Mirad. A ver si podéis ver con el sol. Es un pueblo pequeño. Cerca de aquí hay un parque abandonado y se ha convertido en un museo. Se trata de Recópolis. Se trata de la creación de una nueva ciudad, Recaredo, de los visigodos. No voy a ir porque no tengo tiempo. Os voy enseñando alguna imagen para que veáis cómo es. Cerca del pueblo de Buendía existe una ermita llamada Desamparado. Su techo es una cueva natural. Para entrar hay que tener una llave. En el interior se puede ver cómo gotea el agua. Es natural. Está muy bien. Hay que visitarlo todo, pero no tenemos tiempo. Os lo cuento por si queréis venir. Mirad qué bonito es.
¿Os acordáis de esto? Os estaba contando antes algo sobre el parque arqueológico Recópolis. Pues este es el mismo que os dije que estaba cerca de aquí. Pero como está anocheciendo, mejor os enseño alguna imagen. ¿En qué consiste? Ya os dije que se trataba de crear una nueva ciudad visigoda. Pero por algún motivo no la terminaron. Es la única en Europa en la que no llegaron a vivir. Se trata de una ciudad abandonada. Este es el pueblo Zorita de los Canes. Es pequeño. Ahí está el castillo. Es el río Tajo que atraviesa este pueblo. Nada más. Me despido y espero que os guste. Como siempre, si queréis, podéis difundirlo y compartir. Es importante conocer mejor España, esta tierra en la que vivimos, a través de sus anécdotas, cultura e historia. Nada más. Adiós.